Es el tiempo, es el paso inexorable, indomable del tiempo. Y estoy en el estudio del maestro Diego Glaser en la ciudad de Querétaro. Hola, Diego. Hola, Abelina. Es un honor tenerte aquí. Pues a nosotros muy entusiasmados, además por tu audacia de plantear de esta manera el tiempo, de darnos una visión tan profunda, porque yo creo que si algo es un espejo, el tiempo es la naturaleza misma. Definitivamente. Es un espejo total. O sea, cuando queremos saber la edad de la Tierra, la edad de la humanidad, nos asomamos a la naturaleza. Uh-huh. Y cuando queremos ver el tiempo, cómo avanza sin importarle que existimos, porque eso es increíble, que la vida y la existencia avanza sin importarle que nosotros estamos allí. Uh-huh. Miramos a la naturaleza. Pero hablando del tiempo, ¿cómo te formaste, Diego? Vamos a hablar de tu pasado. Pues llevo todo el tiempo de mi vida dibujando y pintando. Uh-huh. No siempre fue definitivo que esto es lo que quería hacer para siempre. Y alrededor de los 16 años, cuando estaba entrando a prepa, empecé a clavarme mucho por el dibujo, precisamente porque me aburrían mucho las clases y en vez de poner atención, estaba practicando el dibujo. Cuando me gradué de la prepa, me fui a San Miguel de Allende, a estudiar al Instituto Allende. Tuve la fortuna de tener 2, 3 maestros buenos que me enseñaron cada quien su técnica. Y iba a la mitad de la carrera y no sentía que estaba aprendiendo a dibujar como los antiguos maestros. Tuve la fortuna de que una familiar notara mi talento y mis ganas y me dijo que yo tenía que estar en Florencia y que ella me apoyaba. En Florencia hay 2 escuelas que se les conoce como escuela tipo atelier. Este tipo de escuela es diferente a las demás escuelas de artes visuales porque están tratando de imitar el sistema de la enseñanza de la pintura europea del siglo XIX. Y es una escuela que está especializada en dibujo y pintura figurativo. Y me di cuenta que estos conocimientos no son nada del otro mundo, no son nada especial, de hecho son bastante lógicos y sencillos. El problema es que en el último siglo, más o menos, en las escuelas de arte en México y el mundo se ha sistemáticamente eliminado ese conocimiento, uh-huh, intencionalmente. Entonces se rompió la línea de conocimiento directa de los antiguos maestros y ahora lo que están tratando de hacer en estas escuelas es redescubrir cómo lo hacían los antiguos maestros, porque parece que no dejaron tantas notas técnicas de cómo hacer las cosas. Aquí que estamos buscando a los que se empecinaron como tú en su dibujo, en su lenguaje. Entonces, Diego, ¿en qué momento, cuando tú ya tienes los conocimientos y vas a Florencia y sabes pintar y dices, no es tan difícil, puedo hacerlo, o sea, mi capacidad me permite estar en esta carrera con todo lo que yo quiero hacer? Dices, ¿qué quiero decir? Porque no nada más está, voy a hacerlo, quiero decir algo. Entonces, ¿qué dice Diego? ¿Qué quiero decir? Lo que dice Diego es que todavía no tengo la habilidad para... Apenas estoy aprendiendo a pintar, ¿yo qué voy a decir? ¿Sabes? Bueno, sí, pintar es un camino eterno, o sea, nunca sí terminas de aprender. Pero en ese aprendizaje, ¿qué es lo que te interesa pintar? Ahorita estoy justo en la mera exploración.
Todavía no me decido y eso tiene sus pros y sus contras. Yo como lo veo, todavía soy bastante joven y tengo bastante tiempo para explorar. Se me hace que los... Déjame ver si puedo frasear esto bien. Pienso que los mejores pintores y los mejores practicantes de cualquier cosa lo saben hacer todo y saben hacer cualquier cosa mejor que cualquier especialista en una cosa. Digamos que una persona se especializa en pintar puros cráneos y le salen bien y hace sus cráneos y no ves mucha mejora con los años porque todo lo que hace son cráneos, ¿no? Pero de repente te topas con un pintor que sabe hacer una naturaleza muerta de clase mundial, un retrato también de clase mundial, paisaje, lo sabe hacer todo y de repente pinta un cráneo y va a ser mejor que cualquiera de los cráneos del cráneo humano. Entonces, yo pienso que si me cierro demasiado temprano a encontrar una línea, me estaría metiendo la pata a mí mismo, porque tengo la meta de aprender a hacer cualquier cosa como un profesional. Yo quiero poder pintar cualquier cosa y que sea un cuadro de clase mundial. No quiero ser visto como un pintor que digas, ay, qué padre pinta los coches, pero los pies no le salen. Yo quiero cubrir todo el territorio. Entonces, va a llegar un punto en el que yo creo que va a ser una combinación de una decisión consciente y algo simplemente automático de la estética de mi obra que va a converger y esperemos que resulte en algo identificable y bueno. Bueno, pues yo creo que así va a ser, Diego. En esta obra que realizaste para el tiempo, a mí me sorprendió muchísimo la composición. Los dos elementos, además, que es la naturaleza, lo que decíamos de cómo la naturaleza es un espejo del tiempo, y luego, además, un objeto inerte que sufre los efectos del tiempo. Uh-huh. ¿Cómo llegaste a esta doble respuesta acerca del tiempo, Diego? Esto es algo que vi en la vida real. Cuando vivía en San Miguel, vivía en una casa, en un lugar un poco particular. La casa, el jardín atrás, y atrás del jardín había un montón de alambres de púas y ramas y no podías pasar atrás, que había un terreno baldío, pero yo me pasé. Y en ese terreno baldío, pues ya había sido amurallado con los años de todos los lados, realmente como que no había acceso. Y estaba lleno de coches oxidados de los 50, 60, 70. ¡Qué maravilla! Un lugar muy raro. Habían muchas cosas raras. Había un gato con un ojo que ahí se ponía y te veía mientras caminabas. Uh-huh. Había una fosa y en la fosa había una jaula de pájaro y pedazos de muñecas. No sé, era un lugar postapocalíptico, parecía como un lugar de pruebas nucleares. Y me fijé que uno de los coches tenía un árbol creciendo a través y era un mezquite. Yo sé que los mezquites se tardan bastante en agarrar buen tamaño y un grosor del tronco. Y estaba gigante el árbol, entonces eso se me hizo como una forma que la naturaleza me puso el tiempo de forma muy clara y evidente y muy visual. Uh-huh. Y dije, pues, qué mejor. O sea, yo lo último que quiero es confundir a la gente con mi obra. Yo lo que quiero es que la disfruten y la entiendan. Y quiero que, bueno, pienso que esto fue un ejemplo bastante visual y claro para representar el tiempo.
Y me hubiera gustado tomar una foto de ese coche con ese árbol como referencia. Lo traté de hacer y no pude porque me dijeron que ahora hay un toro viviendo en ese terreno baldío y te atacas si te acercas. Entonces tuve que inventarme esta escena. A partir De ese recuerdo. de ese recuerdo, algunas referencias indirectas de internet y algunas completamente inventadas de la mente. Diego, pues gracias por esta obra. Es un ejemplo perfecto de ese devenir incesante del tiempo y de cómo vemos sus huellas y cómo esas huellas además nos señalan y nos dejan marcados a nosotros. Sí. Y yo espero además que sea un vaticinio de el arraigo que quieres tener en el arte. Muchas gracias. Gracias por haber venido al tiempo. Un honor. En el tiempo, en el taller del maestro Diego Glaser, en Querétaro. Es el presente. Seremos futuro. Soy Avelina Lesper. Hasta pronto.